I'm an evil gal, don't you bother with me. Satisfied, you'll have to feed me day and night. I'm an evil gal, honey. I've never been called a saint. And there's a darn good reason, honey. 'Cause the good Lord knows I'm la misma sed la que sienten los santos y los réprobos, los iluminados y los idiotas. Idéntica saciedad persiguen las vírgenes que las mujeres de una noche. Los sabios, los doctores de la religión, los hombrecitos de oficina. Somos carne, huesos y sangre buscando salvarse por las caricias. Es el sexo lo único que nos iguala, los ricos o los pobres, entendidos, brutos, jóvenes, viejos, madres, hijos. Es tan igual el deseo del canalla que el del gentil hombre. Son idénticos los ardores de las muchachitas que apuran su primer trago al de las señoras que van pasando la vida desde sus deseos ocultos. Como perros o como reyes, castos o malditos, el erotismo le da sentido a cada día de la vida. Cada instante se construye con la sospecha de la satisfacción de un deseo. Las imágenes y los recuerdos sensuales son los más vivos que solemos guardar, usted lo sabe. El jazz está edificado sobre esas presunciones o certezas. La improvisación del artista o el hecho de cantar o componer no son más que la búsqueda de la satisfacción. Buscamos agradar y que nos agraden. Por nuestros deseos sensuales somos, a un tiempo, libres y esclavos. Calle 52. Historias y jazz. Please tell me, darling, if you know why love will come and then will go. Y cuando comenzamos a caminar como esta noche la calle 52, estamos conscientes de ir siempre cuesta abajo dentro de nosotros mismos. Cuesta abajo buscamos y encontramos, y hoy seguimos cuesta abajo tras el rastro del jazz y del deseo. Esos agradables infiernos. Ir al cielo o al Hades suele depender del modo en el que abordamos el significado íntimo de algunos sustantivos. Temperatura, por ejemplo, lengua, dedos, piel, mirada, tacto. Debemos reconocer que los habitantes de la calle 52 solemos ser predicadores en el infierno. El jazz habla en cada nota de tratos carnales, de las fantasías, de lo prohibido. El saxo de Lester Young, por ejemplo, suena a vestidos que se evaporan, a piel próxima. La trompeta de Miles Davis es el testimonio de un susurro, de una propuesta. Los dedos en el piano de Earl Hines son los dedos que acarician y desnudan y buscan.
La voz de Diane Kroll o de Carla Cook son la traducción musical del orgasmo. Bienvenidos, estamos en Calle 52, Historias y Jazz. Come and gone, rest your tired feet. Come and lay your weary head down and go to sleep. Night has fallen blessedly. Now you're winding down. Meditation's calling you. I won't make a sound. Off your pillow, tuck you tight. You've had such a day. You can tell I'm lulling you into sweet repose. I'll be here till your eyes are Carla Cook, el primer tema de Calle 52, Historias y Jazz, esta noche en la que nos vamos a poner cachondos con el jazz y con las historias. Vamos a hablar de Eros, de los mitos, algunos textos lindos que tienen que ver con el sexo, con la sensualidad. Y usted sabe que malamente el jazz siempre se lo liga a ese aspecto, ¿no? Un poco, de una manera un poco vulgar. El jazz tiene dos malas acepciones, si usted me permite que lo diga de este modo. Por un lado, que es la música de cóctel, ¿no? Que lo van las señoras con la copa y hay una música de fondo y hay un trío. Y nadie escucha lo que está sonando. Y por otro lado, malamente también se lo atribuye a cierta sensualidad berreta, es decir, a alguien que es afectado, que va acercándose hacia el objeto del amor, que suele ser una o un amante. Nosotros vamos a ir por debajo, por las catacumbas de esos conceptos, con música muy linda que tiene ese carácter sensual, pero bueno, lo vamos a llevar todo al ámbito de las letras con lindos textos, como por ejemplo lo que propone Marosa Di Giorgio. En la calle 52, los afiches anuncian que esta noche las estrellas del jazz
actúan solo para nosotros. Anoche llegaron murciélagos. Si no los llamo, ellos igual vienen. Venían con las alas negras y el racimo. Cayeron adentro de mi vestido blanco, de todas las rosas y camelias que he reunido en estos años, y en la canasta de claveles y de fresias. La Virgen María dio un grito y atravesó todas las alas, con el pelo hasta el suelo y las dalias. Las perlas, almendras y pastillas, las frutas de cristal y almíbar que vivían en fruteras y cajas de porcelana quedaron negras y volvieron a ser claras, pero como muertas. Yo me erguí, goteaban sangre mi pañuelo blanco y mi garganta. Calle 52, historias y jazz. Juan Rodolfo Wilcock, Los Amantes. Harux y Harix han decidido no levantarse más de la cama. Se aman locamente y no pueden alejarse el uno del otro más de 60, 70 centímetros. Así que lo mejor es quedarse en la cama, lejos de los llamados del mundo. Está todavía el teléfono en la mesa de luz, que a veces suena, interrumpiendo sus abrazos. Son los parientes que llaman para saber si todo anda bien. Pero también están las llamadas telefónicas familiares, que se hacen cada vez más raras y lacónicas. Los amantes se levantan solamente para ir al baño, y no siempre. La cama está toda desarreglada, las sábanas gastadas. Pero ellos no se dan cuenta. Cada uno inmerso en la ola azul de los ojos del otro, sus miembros místicamente entrelazados. La primera semana se alimentaron de galletitas, de las que se habían provisto abundantemente. ¿Cómo se terminaron las galletitas? Ahora se comen entre ellos. Anestesiados por el deseo, se arrancan grandes pedazos de carne con los dientes. Entre dos besos se devoran la nariz o el dedo meñique. Se beben el uno al otro la sangre. Después, saciados, hacen de nuevo el amor como pueden y se duermen para volver a comenzar cuando despiertan. Han perdido la cuenta de los días y de las horas. No son lindos de ver. Eso es cierto. Ensangrentados, descuartizados, pegajosos. Pero su amor está más allá de las convenciones. Los Amantes, Juan Rodolfo Wilcock. Is aching, smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile.
If you Cinta es el nombre de este tema. El disco es del año 2002, tiene ya algunos añitos. El tema se llama Smile, usted lo conoce y lo hemos pasado muchas veces en la hermosísima versión de Jimmy Scott. Pensé que no lo iba a recordar. Estamos en vivo, estamos haciendo Calle 52, historias y jazz. Miniaturas blancas y negras, capturas exóticas. Sobre el teclado, Bill Evans pinta sus acuarelas. Estamos en Radio New Will por AM 680 FM 98.9, radionewwill.com.ar. Estamos en primavera y parece que este es el primer día de primavera, che, o el segundo, porque tenemos una temperatura de 19 grados 6 y le digo que mañana tendremos una máxima de 22 grados con una mínima de 12, es decir que todo irá maravillosamente. Para el sábado, lluvia en la tarde-noche. Pero bueno, falta todavía un montón. Si usted piensa sobrevivir hasta el sábado, sepa que será con lluvia. El viernes una máxima de 17 y el jueves sí tendremos una máxima un poquito más alta, de 24 grados. Vamos a ir leyendo dentro de un rato algún libreto de mi cosecha, de mi humildísima cosecha. Y también, obviamente, textos, digo yo, poniendo la X en cualquier lado. ¿Te das cuenta, Miguel, que tengo un problema con las X últimamente? Se me cambian de palabra con una facilidad. La huida de las X, se podría llamar esta parte de mi vida profesional. Digo, vamos a leer, obviamente, también, o voy a leer algunos textos, ahí se quedó en la palabra, que valgan la pena. El viejo Ovidio hace como 2000 años que intenta que la gente se quiera, que se reproduzca, que se ame y ese tipo de cosas. Tengo el libro Amores y también El arte de amar, mitos eróticos, E. Cummings, Oliverio Girondo, Bukowski, Marosa Di Giorgio, Julio Cortázar. Ustedes en la calle 52 se pueden comunicar al Facebook de Miguel Adrián Contreras, a mi Facebook, Miguel García Urbani, al Facebook de Radio New Will. Y una vía muy rápida y muy ágil es el Twitter, que es @García Urbani. Ya volvemos. El jazz. 10 líneas en la página. Vino rojo en la copa. Y un viejo disco de Clifford Brown.